Estos son duelos. Estos son enfrentamientos. Es el primer turno para Coto, el primer turno para Ernesto. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡combate! Tienen 2 minutos de tiempo. Vamos a ver quién consigue colocar la mayor cantidad de ladrillos en sus respectivos barriles. Ernesto se va por el segundo ladrillo, al igual que Coto. Es una competencia de resistencia, de aguante. Vamos, chicos, tienen bastante tiempo todavía. Distribuyan bien su oxígeno, su fuerza, su físico, que les queda todavía 1:40. Así es. Poco a poco, hay que tomarlo con calma. Y también lo que es una clave en esta competencia es no perder la ubicación de la soga. Se va con todo Ernesto y empieza a tomar la soga, que es la parte más complicada, porque tiene que aplicar la fuerza no solo en las piernas, sino también en los brazos para poder obtener los ladrillos. No se escuchan las barras de los equipos. ¿Dónde está el equipo verde? ¿Dónde está el equipo rojo? Apoyen a sus combatientes. Muy importante lo que pueden hacer ambos. La competencia anterior, el equipo rojo se pudo recuperar. Estuvo muy cerca del empate, pero la competencia fue para el equipo verde. Entramos a los últimos casi 50 segundos de este enfrentamiento entre Coto y Ernesto. Más adelante las imágenes de Ernesto y Yamila. Aquí lo que está pasando realmente en la casa de combate te lo dice y te lo cuenta todo. Oye, poco a poco se están agotando, se están cansando. Esto es resistencia, quedan 40 segundos todavía de competencia. Y es aquí donde uno tiene que tratar de concentrarse lo más que puede. Pero ambos están demostrando ser los mejores y quieren demostrarlo, porque esta semana la tienen justamente para dejar en claro eso y así poderse llevar la capitanía de sus respectivos equipos. Muy cerca Ernesto, casi de perder la soga. Yo no he tomado la cuenta, no he seguido la cuenta, lo vamos a ver ahorita. 20 segundos. Se va por un ladrillo más Ernesto. Lo vemos a Coto bastante cansado, muy agotado. Por ahí quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo! Rápidamente vamos a contar. Ay, 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 a ver si nos ayudan, por favor. Anda sacando los ladrillos de ahí, Uy, a ver, los amigos de producción, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 para el equipo verde. Van 6 hasta el momento, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 para el equipo rojo. Hay un empate para... Ay, ay, ay. Hay un empate entre ambos, un punto para cada uno. Seguimos con la competencia. Es el turno ahora de Lucía y la China. Oh, cuidado, muy China. Buen enfrentamiento. Oh, cuidado, Lucía. Vamos a ver qué tal le va, chicas, preparadas. Y a la cuenta de... Engánchese, China. A la cuenta de... 3, 2, 1, ¡combate! Se repartieron los puntos en el primer enfrentamiento entre Coto y Ernesto. Oye, Coto, lo veo muy concentrado en la competencia. Está demostrando que puede llegar a ser un muy buen competidor. Definitivamente todos han venido con una energía totalmente distinta. La China siente un tirón. ¡Vamos, China! Va Lucía nuevamente. Se va por un ladrillo más, Lucía. Dos de las combatientes más ligeritas. Vamos a escuchar. ¡Abajo, Lucía! ¡Abajo! 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 ¡Así, así! ¡Bien abajo! Le escuchamos a Yamila, que tiene récord en esta competencia junto con Paloma, si no me equivoco. Va como el siguiente ladrillo. ¡Corre, Lucía, corre! ¡No te quedes ahí! ¡Sal rápido, como tren! Vamos, China, va la China con todo. ¡Jala, jala! ¡Los dos brazos al mismo tiempo! ¡Los dos brazos al mismo tiempo! ¡Doble fuerza! ¡Una no! Lo que sí vemos es que mientras vemos a un equipo rojo más concentrado en la competencia, vemos a un equipo verde más comprometido con alentar a su combatiente. Quedan solo 51 segundos. Vamos, chicos, Lucía, aprovechen el tiempo. Quedan 48 segundos, sigue bajando el tiempo. Gracias, claro. Va la China nuevamente por un ladrillo más. No, agotadísima, la vemos la China, agotadísima. Cansadísima Lucía. Las dos. Quedan 35 segundos aproximadamente y Lucía se va por un ladrillo más. Y nos vemos a Yenko alentando a Lucía. La China ya no llega. No llega a tomar la soga. Quedan solo 25 segundos. Lucía se regresó, ya tenía la soga tomada, va nuevamente a intentarlo. Y ahora sí, parece que lo va a conseguir. Hasta el momento el equipo verde tiene 4 ladrillos. Quedan solo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo!
5 ladrillos para el equipo rojo contra 4 ladrillos del equipo verde. Punto para la China, punto para el equipo rojo, punto número 2 para el equipo rojo que pasa adelante. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Y este enfrentamiento creo que nos va a dar mucho en la cancha. Es el turno de Alexis contra Mario Iribarren. Recuerden que es una competencia con mucha fuerza, concentración, pero por sobre todo las cosas, resistencia. Así que preparados, chicos, en la cuenta de casco para Mario. Rápido, un casco para Mario, por favor. Casco para Mario. Calín, le presta un casco, por favor, rápido. Ahí va Paloma Fusa, que te coloca el casco preparado. Y en la cuenta de 3, 2, 1, ¡combate! Va Mario, va Alexis, va Alexis, va Mario. Este combate, este combate, usted pidió enfrentamiento. Acá lo está viendo, esto es la obra en combate. A dos para cada uno. Va, tercer ladrillo para ambos participantes. ¿Qué pasó? A ver, paramos un ratito. Paramos un ratito la competencia. Hay un problema con el arnés de Mario Iribarren. Cambiamos el arnés rápidamente. Dejamos esta competencia para más adelante. Los que ya estén listos para el siguiente enfrentamiento, vengan rápidamente por acá. Vamos con el enfrentamiento entonces entre Karen Dejo y Yamila Piñero, que ya se encuentra preparada. Así es. Lista para empezar. Por favor, sacamos los ladrillos que se hayan colocado ya en los tachos. Por sacar los ladrillos, por favor. Te retiro el arnés. ¿Puedes, Alexis? A ver. Casco para Karen. Vamos, chicos, a sus posiciones. Se había roto el arnés de Mario y definitivamente iba a jugar en contra en la competencia. Esto va 2-1 a favor del equipo rojo. Se prepara Yamila, se prepara Karen Dejo. Tremendo enfrentamiento que vamos a ver en combate. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡combate! Viene con todo Karen, viene con todo Yamila. Vamos a ver quién sabe aprovechar mejor esta prueba. Un herido para cada una. Me comentaba Karen que se le había hecho bastante complicada en los entrenamientos esta competencia. Y que sabía perfectamente que Yamila era una de las mejores competidoras en esta prueba. Sin embargo, lo están haciendo bastante bien. Están muy parejos, ¿ah? Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Uy, un ladrillo más para cada uno. Un ladrillo más para cada uno. Para Yamila. Vamos, están empatados. Vamos, chicas. Lo que le habíamos dicho, Paloma le está tratando de indicar a Karen que no, que la soga la tiene que dejar estirada para que sea mucho menos complicado a la hora de poder llegar a los ladrillos. Saca una ventaja. Saca ventaja de una Karen. Por muy poco, Karen va ganando. Hasta el momento coloca el siguiente ladrillo. Karen ha demostrado que es una muy buena competidora y cuando se enfrenta a Yamila quiere dejarlo aún más claro. Ella quiere ser capitana, tiene toda esta semana. Vamos. Se toma su tiempo Yamila para acomodarse el casco. Karen lo está haciendo bastante bien. Está con... ¿Sabe lo que tiene Karen? Es más aguerrida. No le gusta perder. Tiene actitud. Y eso lo estamos viendo aquí en la competencia porque combate es bacán. Si no me equivoco, va ventaja de uno para el equipo rojo. En este caso, para Karen Dejo. Vamos, Yamila, no se duerma. Toma aire, Karen, toma aire, Yamila. Karen nuevamente toma la soga. Ay, 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 de la zunga, de la puntita nomás. Y ambas ya. Con lo último que le quede, forzarnos al máximo. Quedan 40 segundos. Esta va 2-1 a favor del equipo rojo. Lo que puede hacer Yamila es muy importante para el equipo verde. Va, bueno, llegamos a los últimos 30 segundos, Pipi. Quedan solo 27. Agotada, muy cansada. Agotada, Karen. Yamila, Karen haciendo un último esfuerzo. Hasta lo imposible. Va Yamila, vamos a ver si... ¡Uy! Se le escapa la soga. Quedan 16 segundos. Karen prácticamente se amarra. Tenga cuidado, no se vaya a lesionar. Y agarra casi el otro ladrillo que le puede dar. Quedan 10. Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, la que coloque el ladrillo 6, gana. 5, 4, 3, 2, 1. Qué prueba para más complicada, ¿ves, Renzo? Vamos a encontrar por si acaso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, empatado exactamente. Ajá, perfecto. Un punto para... ¿Cuántos hay ahí? 7. Perfecto, exactamente. Igual que acá. Vamos. Un punto para cada una. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Es el turno de Joshua, que se enfrenta a Chengo. Uy, uy, uy. Esto es personal. Vamos, chicos. Vamos, chicos, colóquense sus respectivas ubicaciones. Vamos a colocar las sogas donde deberían estar. Gracias. Y preparados. En la cancha se determina quiénes son los mejores. Y a la cuenta de 3, 2, 1, ¡combate! Sale Joshua, sale Chenko. Vamos, chicos. Chenko quiere demostrar que a pesar de ese ligero exceso de peso, puede ser un muy buen competidor. Peso que tiene que disminuir en esta semana. 4 kilos, si no, adiós combate. Lo vemos... A Joshua mucho más calmado, mucho más tranquilo. Se lo está tomando con calma la competencia. Parece que está pensando tal vez
en los últimos minutos, en los últimos segundos de la prueba, ahora, llegar con mayor resto físico. De lo que no está siendo consciente Joshua es de dejar la cuerda estirada. Sí, ahorita recién lo ha empezado a hacer. Recién escucha a Cotto, que tiene que hacer justamente eso para que lo ayude cuando ya esté demasiado cansado. Ya ambos empiezan a tomarle la soga. Ahí es donde ya el barril pesa demasiado como para poder simplemente utilizar las piernas. No he llevado la cuenta, pero definitivamente es un muy buen enfrentamiento entre Joshua y Jenko. Y mira, Joshua más tranquilo, tal vez con un poquito más de físico, ¿eh? Lo vemos a Jenko más cansado, tal vez por ese comienzo, por ese inicio muy violento que tuvo. Quedan solo 42 segundos. Estamos ahora hacia los 40 últimos segundos. Va ganando, bueno, no sé quién va ganando, ¿verdad? Ambos han depositado bastante ladrillo, vamos a contarlo después. Jenko va con todo, Joshua también, como tú lo dijiste, creo que queda el 30. Haber empezado despacio, Joshua le está favoreciendo. Ahí va Joshua con mayor calma, se lo está tomando, está respirando hondo. Ernesto le dice de todo, quedan solo 20 segundos. Último 20 segundos, gracias, claro. Joshua coloca un ladrillo más, entramos a los últimos 15 segundos de este enfrentamiento entre Joshua y Jenko del Río. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Vamos a contar entonces. Al parecer hay un empate. Sí, al parecer. Vamos a ver. Un punto para cada sí. Uno. 2, 4, 6, 8. Perfecto. Vamos. Muy bien. Vamos. Listo. Ok, vamos. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Es el turno ahora de Paloma Fiusa contra Alondra. Así que, preparadas, chicas. Se coloca. Pero antes, el responsable de que obviamente esta competencia tan buena llegue a sus pantallas son nuestros amigos de Claro. Seguimos con la competencia. Pero me tengo información de que la prueba concluye aquí y esta competencia se la lleva el equipo rojo. Celebra el equipo rojo. Oye, lo que te decía hace un ratito, mi querido Pipi, perdón que te corte la emoción, pero estoy un poco preocupado lo que está pasando entre Yamila y Ernesto. ¿Por qué ellos?